Saludos, el día de hoy les vamos a enseñar cómo acceder a dar sus exámenes tipo beta. Ustedes van a estar inscritos en un curso, en mi caso yo estoy inscrito en el curso Prueba Z. Ustedes ya les mencionarán en qué curso están inscritos para que puedan acceder a dar sus exámenes. Y le hago clic aquí. Y como pueden ver, tengo un examen de prueba. Hago clic en el título para acceder a este examen. Y me muestra la hora y los minutos con anterioridad y a qué hora inicia y a qué hora finaliza la evaluación. Hago clic aquí en la evaluación tipo de admisión y me va a mostrar una ficha de resumen de cuántos intentos permitidos tengo y hasta cuándo está abierto este formulario y el límite de tiempo que tengo para resolverlo. Entonces, abajo en el botón que intente resolver el cuestionario ahora, le hago clic y me dice, el cuestionario tiene un tiempo límite de 3 horas. Entonces yo quiero comenzar este intento y le doy. Y me da una respuesta. Aquí, como ustedes pueden ver, ven el título de la pregunta y yo debo responder. Por el momento seleccionaré la C. Y me va a decir que quiero quitar mi selección, si es que no es la correcta, o si no, hago clic aquí y vuelvo a hacer clic en otra pregunta, si es que estoy en duda. Luego termino el intento. Y listo, mi respuesta ha sido guardada. Puedo volver a intentarlo si quiero, por ejemplo, o puedo enviar todo y terminar. Si yo deseo, hago clic en volver al intento y puedo intentar si es que está habilitado y seleccionar otra opción. Termino el intento y mi respuesta ha sido guardada con esa pregunta. Entonces, una vez que ya estoy seguro de todo, puedo volver a intentar. Terminar, envío todo y termino. Una vez que he enviado, estas respuestas ya no se pueden volver a resolver, así que envío. Listo, ya he finalizado y me va a dar la opción de finalizado y ya no me va a permitir dar más intentos en esta evaluación. Una vez terminado, si deseo, vuelvo al curso y con eso habré concluido en resolver mi examen de tipo admisión. Muchas gracias por prestar atención a este tutorial. Nos vemos en la siguiente explicación.